A usted al mediodía, 51 minutos, es momento de conocer más detalles de lo que se vivió en la pasada Expedición Santander 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí con nuestra compañera Alejandra Ardila. Compañeros y televidentes, feliz tarde. Yo continúo contándoles los hechos más importantes que ocurrieron el pasado fin de semana durante el recorrido de Expedición Santander Provincial en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y uno de ellos fue la supervisión a los equipos biométricos que hizo el gobernador Didier Tavera al Hospital del Carmen en el municipio. En la versión número 25 provincial de Expedición Santander 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí, el gobernador Didier Tavera supervisó la dotación de equipos biométricos al Hospital del Carmen del municipio. Si hacemos una inversión tan alta que hace el gobierno departamental aquí en esta dotación, que como ustedes pueden ver no están en cajas, estas dotaciones hoy estamos rindiéndole cuentas a los chucureños y rindiéndole cuentas a los santandereanos en qué invertimos los recursos del gobierno departamental. Esta dotación está funcionando, creo que debe haber llegado aquí entre enero o febrero de este año. Y nosotros dijimos, solo vamos cuando ya tengan 4, 5 meses o 6 meses funcionando. Para el gobernador de Santander es más importante supervisar el perfecto estado de funcionamiento de los equipos que le permitan mejorar la calidad de atención en los usuarios del hospital. Que esta prestación se le siga garantizando a la comunidad. Y para eso nosotros tenemos que trabajar de la mano hoy la Alcaldía del Carmen, que tiene esa autorización del gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud, a través de nuestro asesor para las juntas directivas, que es el doctor Robinson, y queremos sentarnos a trabajar para buscar la mayor y mejor solución que se debe tener. Estas iniciativas se hacen con el fin de fortalecer la red pública hospitalaria del departamento. Son con estos hechos como el gobernador Didier Tavera quiere brindar una atención de calidad en todos los municipios santandereanos a los habitantes de la región. Por hoy todo sobre Expedición Santander 2017. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias. Canaltro.com